Es como Plantas versus Zombies, pero mejor, dice. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? No tengo mucha idea de este juego. He visto que tienes que reventar globos. Es de la categoría de Plantas versus Zombies, o sea, tienes que defender algo. ¿Está para allá, bobo? A ver, ¿qué mode tenemos que tenga que ver con monos? Ahí está, gente. Mono. La gente en vivo. Mono. ¿Qué les parece esta miniatura? Esta es la primera vez que hago una miniatura mitad real y mitad dibujo. O prefieren que sea todo dibujo. De hecho, esto se va a volver medio meme, porque lo voy a poner para que sea un botón. Vamos a darle. Una aventura épica de monos contra globos. O sea, en vez de plantas, son monos. Y en vez de zombies, son globos. ¿Eso es lo que entiendo o qué? ¿Estoy bien o no? A ver, nos van a hacer un tutorial, supongo. Los blooms se apoderan del pueblo, ya ves, son globos. Entonces tenemos un pueblito y por acá entran los globos, ¿no? Este es el recorrido de los globos. Por alguna razón, no pueden moverse por acá y así, necesidades del guión, ¿no? Entonces, acá me dan estas cosas, ¿no? ¿Y dónde pongo esto? Lo arrastro. Ahí está el monito. Coloco a otro mono dardero. O acá. A ver, iniciar. Y ahí están los globos. Más random, loco, que te defiendas de globos. Y nada, ok, ese solito va a poder con todo, creo. Supongo que esto tiene una velocidad y así. Y dependiendo a qué tantos globos vengan y eso. Bueno, ya, se entiende. Fácil, ¿no? Sí. Haz clic en jugar para empezar la ronda siguiente. Ah, mira, y acá le puedo acelerar. Nice. Esto es lo que le falta a Plantas vs Zombies. Los monos ganan experiencia por reventar blooms. Para reventar un bloom más rápido. Más rápido. Desbloqueaste la mejora, pero tienes que aplicarla. Ah, y... o sea, es bloqueado la mejora, pero para aplicarla tengo que pagar. Oh, y ahora vienen más globos. ¿La hace o no la hace? Sí, a las justas. Kingsy es un héroe mono que se mejora a sí mismo durante el juego. Kingsy, ¿quién es Kingsy? Ah, este. A ver. Pero es medio lento. A ver, siguiente. ¿Cuántas? Ah, son 10 rondas. Y ya subió de nivel, ¿no? Primario de mon... ¿cómo? Elige un mono para desbloquearlo. Uy, no conozco ninguno, pues, man. Oh, pero esto se asemeja a este de acá. Me dan unas vibras de One Punch Man o de Ang. Ah, la puedo meter a dos acá. A tres, digo. A ver. Tiene su boomerang. Ah, está buena entonces la posición porque rodea esto. Ah, cada globo que rompo es dinero. Tengo para llenar todo de monos, ¿eh? Este está solito sin hacer nada. Pobre sí. Habilidades activas. Tiene su habilidad activada. Es como un... esto debe ser un ulti, ¿no? Tiene varias cosas. Creí que sería más simple, pero no. Hola, solito está cargando este. Acelera, acelera. Aguanta, mira, acá está. Este es el ulti. Ah, los ultis están acá abajo, no me di cuenta. Está, ya pasamos el tutorial, ¿no? Está Kingsy, el arquero. Gwendolyn, comandante de artillería. Tiene un bazucón. Hola, hay mucha variedad, ¿no? Owen Greenfoot. Este es el skin de Fortnite, loco. Oh, este es el de mi fondo de pantalla. Mono gigante. No sé si llegué a probar todos, ¿eh? Tengo que desbloquearlos, ¿no? Solo pensaba hacer un video de este juego. O sea, mínimo. Pero si es que me gusta, probablemente continúe y llegue a probar a todos. Ah, las mejoras que le he metido se mantienen. Pensé que era por partida. Y los monos que desbloqueé también se mantienen. Llevo 100... ¿cómo? ¿Cómo dice? Llevo 100 horas y todavía me faltan. No jodas. O sea, ¿todavía no consigues todo en 100 horas? ¿O eres un noob que no sube de nivel? ¿O de verdad el juego es tan largo? Es así. O sea, ¿tú comenzaste hace cuánto, loco? Literalmente así. ¿Y ahora? Yo tengo 50 y sí tengo todo. Ah, bueno, entonces. No, pero igual 50 es un huevo. A la mierda, no me la creo, weón. Bueno, vamos a darle, que así se aprende. Supera un mapa de principiante por primera vez de bloqueo mapa intermedio. A la mierda, son un huevo, man. Entonces no hay modo historia, ¿o sí? Tenemos que pasar una vez cada mapa y ahí desbloqueo más y así, ¿o qué? A ver, vamos a medio del camino. Uy, ¿qué le metemos? Intermedio, a ver. Ya, el que me funcionó bastante era este. Así que lo pongo por acá. El dardero también, supongo. A ver. ¿Son 60 rondas? A la mierda, no jodas. ¿Qué? Y ahí se me pasaron estos. Vámonos. ¿Y dónde me pegan? ¿Dónde es mi cuerpo o lo que sea? O sea, si es que logran salirse, ya me golpean o qué. Porque se van a dar una vuelta así y hasta acá. Supongo que es así, ¿no? A la mierda. Ok, ponemos esto acá. Chévere. Bien.
Siguiente. ¿Y esto qué es? Poderes. Ah, este es como los bonus de Plantas vs Zombies, ¿no? Como el rayo y así. ¿Esto ya es como chitear o no? O sea, ¿están rotos? Porque en Plantas vs Zombies tú agarras un rayo y te deleteas hasta los zombies más grosos con tu dedo, o sea, por eso nunca les usé. Tendría que verlos cada uno, la verdad. Vamos, que nos queda un huevo de rondas, loco. Mono gélido, a ver, vamos. Le pongo acá mono gélido. O acá. Esto va congelando para que no pasen, ¿no? ¿O qué? Ah, no, mata también. Bueno, chévere. Este está muy easy, ¿no? Un cañón... A ver... Si que lo pongo atrás del mono, no se revienta el mono, sí. A ver... No hace nada. Ah, es que no hace nada porque no tiene rango. Puta madre. No lo puedo mover, ¿no? Fuck. Una vez lo planto, no puedo. Lo puedo vender. Ahí está. Perdí, pero bueno. Si lo pongo acá, apunta. A ver... Ah, sí. No, qué buen combo le estoy haciendo, ¿eh? Buenísima. Uy, ya se están colando. Y el último que desbloqueo. Artillero pegajoso. Les echo como una, como un slime que los ralentiza, ¿o qué? Lo veo interesante, pero aún no veo el reto. Pero son 60 rondas, men. A ver. Vamos a acelerar esto. Uy, ahora sí se están colando, ¿eh? Pero igual no pasa nada, creo. Ah, se dan la vuelta por acá. Vamos a poner refuerzos. Poner acá puro monito chiquitos. Ahí está. Tus monos no afectan a los camuflums. Ah, bueno, entonces acá tengo que mejorar a este, ¿no? Que, o este creo que era el que detectaba. A ver. ¿Este era el que detectaba? No. Ahí está. Este es el único que detecta. ¡Hala! Hay un huevo de cosas, son. Oh, ahora tengo para desbloquear monos militares. Me gusta el del avión. A ver. Ah, ya entiendo. Dale. Y yo de puta. Ahora sí entiendo. A ver, después de esto, el helicóptero, vamos. A ver, helicóptero. Vamos. Oye, ¿se está yendo? No. ¡Ah, yo lo...! ¡Ah! Sigue al mouse. Me estaba siguiendo a mi cursor, ¿no? Y, ok. Mono francotirador, a ver. Oh, aguanta. Uy. Lo próximo llega el primer Bloom clase MOAB. Oh, ahora sí. Arre, vamos con nuestro helicóptero. Sobrado, ¿no? Ala, no, la aguanta duro el perro. Ok. Ah, mira, con esto ya busca solito. Mira. Lo doy acá. Ya no me sigue mi mouse. Claro. Esta es la historia de los mexicanos contra los lobos. Este Fernanfloo, bien xenófobo, loco. El otro día jugamos Elden Ring. Ya ni quiero decirte nada, Fernanfloo. Blooms fortificados. Ya no. Esto me hace acordar a Plantas vs Zombies Heroes. Que ya no. Es que tienen de todo. Ya se van a inventar un Bloom Kratos. El Bloom que te saca un escudo y de paso cuando lo revientas sale Atreus de él, ahí saliendo del globo. Pero también tiene sentido, ¿no? O sea, tampoco me quejo, pero son demasiadas cosas, ¿no? ¿De ustedes cuál es su mono favorito, gente? El sniper, dicen. Por cierto, el sniper no lo puse, ¿o sí? Acá está. A ver cómo. ¡Hala, mierda! Tiene un rango gigante. Puta, pero en este mapa no hace mucho, ¿eh? O sea, literal puede disparar desde cualquier lado. 10 más, gente. Un héroe. Wendolin. Uy, ya me metieron dos acá, ¿eh? A ver, ¿cómo lo aguanto? Ah, sobradísimo. Y sigo desbloqueando cosas. Mono mágico. Arroja rayos mágicos de energía. A ver. Pero no hace ni mierda. Está parado. Ahí está. Algo hizo. Usó flipendo contra... Estamos en un nivel intermedio, entonces no está complicado este juego. La siguiente voy a probar difícil, a ver. Usa poderes, es cierto. Acá está un poder. Y acá está otro poder. ¿Este ulti de quién es? Ah, ¿los dos son de Quincy? LOL. Unos globos de metal, loco, esto ya no tiene sentido. Ala, aguanta, que estos se quieren colar, ¿eh? Hijos de puta. A ver. Flechazo, métele, Quincy. Ahí está. Y la última ronda. ¡Hala! Tremendo globo de Deadpool. Está cayendo ya. Pero hala, me va a costar más, ¿eh? Tengo que meter más cosas. Vamos a meter acá un mago, otro mago. Esta es mi zona de magia, gente. Hogwarts. Zona magia. Acá no pasa. Y ganamos. Ok, esto está más para entender, pero quiero ver si es que me dan un reto, algo un toque más complicado. ¿Qué hacemos? ¿Cuál me recomiendan jugar? El mapa principal, ¿cuál es? ¿Este? Ok. Difícil. 80 rondas. A ver.
Comenzamos potentes, ¿no? Ahora vamos a meter acá al nuestro héroe. Uy, acá ya se comienza a complicar, ¿no? Acá podemos poner a uno chiquito. Uy, ya morí, ya perdí. Aguanta. No. ¿Qué hago, man? Porque ya no hay dinero. Ahorita a ver si consigo. Sí, ya sé que no he muerto. He perdido vida. Ok, vamos a sacar. Me dijeron que el sniper es buenísimo, ¿no? ¿Dónde está mi sniper? Ey, ¿y por qué tiene poco rango el sniper? Afecta todo el mapa. Da igual, ¿no? Entonces, es que hace rato me salía que como que estuviera en todos lados. Que el sniper entonces le meto por acá. Pues no, da igual que esté lejos. ¿Me puedes regalar Cuphead? Dale, loco, te regalo ahorita y jugamos en un toque, pues, man. Ahorita cierro el juego por ti y, puta, me meto Steam y le damos. De paso, puta, comenzamos nuestra relación. La gente es la cagada, loco. De tranqui, ¿eh? Ya ronda 28. Como está todo automático. Ni cuenta me estoy dando. Estaba acelerando bastante el juego. A ver, ¿el mago ya prendió o no? A ver. El mago sí, con gusto. Creo una pared de fuego súper caliente. ¡Y! Nice. Uy, los globos no pasan de la entrada. Y estoy en modo difícil. Aguanta que acá me muero, huevo. ¿Por qué hablo? Ok, se han metido 4, creo. Aguanta, man. Ok, ronda 48. Estamos de tranquis. No, no digas eso. Es como plantas versus zombies, pero mejor, dice. ¿Cómo? No te metas con plantas versus zombies, loco. Estás ahí, discrepas conmigo. Y por eso... No, chúpala. Baneado. Ahorita obviamente no, pero a ver, quizá después me guste más. Pero ahorita no se compara, no la puedo hacer eso. El Plants vs Zombies lo veo más chévere de ver. Este es muy caótico. O sea, de jugar quizá esté divertido, pero de ver, ala. O sea, solo la gente que entiende este juego le va a gustar. Pero en cambio el Plants vs Zombies, por lo menos alguien que no sepa del juego va a decir: oh, mira, estas plantas están defendiendo una casita de unos zombies. Y acá van a ver unos monos defendiendo, ¿de qué? Unos globos de algo. O sea, ¿los globos qué te van a hacer a ti? Nada, no sé, pero ahí hay una parte que no tiene sentido y que ya no tiene lógica. Entonces, este juego lo veo así, que tú lo puedes disfrutar, pero si es que tú no conoces el juego, no vas a saber de qué carajo va. Así que está raro por eso, parece curioso. Bueno, este sí se aguantó. Pero, el mago de fuego les deja quemadísimos. A la mierda, ok. La combinación del mago de fuego junto al hielo. Aunque no sé si es que se contrarrestan, pero veo que están funcionando bien. O sea, estoy jugando con hielo y fuego a la vez. Estamos tranquilos, ¿eh? Para hacer el modo difícil, no pasan de acá. El bananal genera bananas en cada ronda que se convierten en dinero. Ja, este es como un girasol prácticamente. Usa la pistola de clavos que revienta blooms. Se puede mejorar para que cree sus propias torretas. Ah, este te construye cosas, a ver. Voy a meterlo por acá. Que gana experiencia. El problema es que no está ganando una experiencia el pobre ingeniero. Tendría que ponerlo más adelante, ¿no? A ver, lo voy a meter acá. Listo, ingeniero. Me gusta que se cambien las skins y todo, para que diferencies qué mono tiene el qué bonus, ¿no? Está muy bueno. Los snipers, por ejemplo, este sé que tiene otro tipo de mejoras y este otro. Así que nice. 5 rondas más, gente. Y ya. El superhéroe. Ok, vamos a ver al superhéroe, a ver. ¿Este qué hace? Arroja cientos de dardos a la velocidad hipersónica, con un alcance de ataque enorme. Ahora. A la de verdad, está pegando, ¿no? Mira. No, ya está. GG's. So MG. No hay duda de que esto es lo más grande que puede enviar los Blooms, ¿verdad? ¿Es así su velocidad o yo lo estoy ralentizando? Los snipers los paralizan. ¡Hala! Oye, sí se ve satisfactorio esto, man. O sea, este juego es satisfactorio. Recién estoy notándolo. Cuando explotan esos gigantes. Es como romper un huevo o algo. Pero no fue un reto tampoco, así que... Supongo que hay mapas más, o sea, más complejos. Acá me han dejado como que... Este mapa te da tiempo para poner... espacio, mejor dicho, para poner monos en cualquier lado. Pero nice. Desafío diario de congelamiento. Oh, esto sí es más interesante. Solo te restringen ciertos monos. A ver... Ya. Este mono que es... Fuck, no lo tengo. Benjamín. El programador. Gracias a sus habilidades como hacker, puede generar más dinero. Uy, no voy a hacerla entonces porque tengo bloqueado a Benjamín, ¿no? A ver, vamos a intentarlo igual. Uy, voy a perder. No debí poner el de hielo al inicio. No. Bueno, estoy controlándolo, pero no sé si me sirva después. Igual el desafío es intermedio, así que por eso lo controlo más, ¿no? Ah, mira, acá hay un globo. Bueno, con globos congelados. ¿Qué fue? Para más rápido y más. Ok. Ahí está. Si no lo bufeaba, se pasaba, ¿no? Uy, uy, uy. No, GG's. No.
Es que quería farmearme el superhéroe, man. Vamos a intentarlo de nuevo. Al inicio cometí el error de poner uno de hielo y eso no debió pasar, la verdad. Entonces, bueno, ahora sí. Por lo menos hasta ahora estoy sin de vida. Eso ya está mejor. Estoy decidiendo ahorita si es que farmearme el Superman o poner, no sé, un alquimista. A ver, vamos a probarlo. ¿Por qué no? Un alquimista acá. No sé. Ya se me están colando, ya se me están colando. ¡Ah, no seas pendejo! ¡No! Me olvidé de esos globos, loco. No, no. Debí mejorarle abajo esto. Ahora, bien, ya tenemos superhéroes, gente. ¡Pum! ¡La mierda! Como pega, ¿no? Esto sí está más interesante porque sí me la están poniendo un poco más difícil. Y tengo que escoger con más cuidado lo que puedo usar y eso. Así que vamos a meternos acá. Acá. Hola, mira. Mira cómo dispara ahora el superhéroe. Uy, el superhéroe está roto, loco. Y ahorita le meto más todavía, un láser. Mira, aunque igual está caro, por eso también está roto. El plasma vaporiza todo lo que toca. La mierda, casi. Es que ya ni parece un mono acá. Hay un easter egg que si pones mortero, que dispare al mono congelado. Ah, a ver. Ahí está. O sea, ¿qué supuestamente hace? Es que dispara al mono congelado, sale para ayudarte, es con varios disparos. O sea, ¿quién sale para ayudarme? ¡Ah, este! Ah, a ver. Uy, pero no sé si llega. ¿Cuántos disparos tiene que ser? O ya puedo poner otro superhéroe. La verdad, me sirve un huevo. Ahora, ahora, ya está. Con esto gano. ¡Oh, de verdad! Ni cuéntame. ¿Y dónde está? ¡Oh, acá está! Mono carnevario. Cavernario, puta. GG's. Los camuflados nomás me hicieron un poco ahí apretar el culo, pero... Ahí está. Primer desafío que hago, gente. Ala, las partidas demoran su tiempo, ¿eh? O sea, me he demorado en plan 20 minutos mínimo. Blooms, te deba 2-2, new update. ¿Qué? ¿Pero por qué el 2? Si es que estamos en el 6. Ah, Battles dice. ¿Que es un juego aparte o qué? A ver. Está gratis. Es combates en, con personas. A ver. ¿What? Esto sí es totalmente distinto, ¿eh? ¿What? Esto sí, no entiendo nada. A ver, evento de jefe, esto me interesa. A ver, saludos aventurero, entraste al reino de los jefes, buena suerte y no olvides las reglas. Ok, a ver, ¿hay clasificatoria y todo? ¿What? Operativo, partida nueva. Vamos a cambiar el héroe. Este me interesa más. The spirits of the forest awaken. Ala, tiene voz de tío, pero ahí está. 650, pero a ver, a ver, a ver. Lo pongo de una, la mierda. A ver. Oh, qué chévere, tiene un disparo en vertical, en horizontal, digo. Me la estaba jugando porque no sabía qué hacía. Buenísima. Solito carrea, ¿eh? Oh, aguanta, aguanta, porque hablé. Boomerang, boomerang, boomerang acá. Uy, bobo, super mono. Hala, mira toda la vida que tiene. ¿Qué puedo hacer, loco? Pues te voy a quitar acá. Esto, quito esto. Meto otro cañón acá. Lo único que se me ocurre. Ya, creo que de acá no sé qué mucho más puedo hacer. Es que tengo que tener mucho daño, ¿sí o no? ¡Oh, no! Es mucho daño. No le bajo ni la mitad. ¿Y eso? ¿Por qué es retrocedido? GG's. Bueno, a ver, era jefe también y... Esto ya para la gente que le sabe más. Es que la línea de aprendizaje de este juego debe ser alta. Son tantas cosas que puedes poner, combinar, habilidades, buffos. Ya había jugado casi 3 horas y siento que he aprendido apenas lo básico. Así que, bueno, no sé. No sé si que continuar. O sea, como les dije, no me emociona tanto tampoco. Lo veo bien caótico, como que suceden tantas cosas a la vez que no se disfruta, no se entiende. Un Plantas vs Zombies, ponte, que es más de chill, pero a la vez el 2, por ejemplo, sí tiene su dificultad. Y no es que sucedan un huevo de cosas como acá. Ya veré si lo continúo. Nuevo, ¿no? De todas formas, estuvo entretenido. Así que, para la gente que le gusta este género, está bien. Debe ser uno de los mejores, de hecho, del género, ¿no? Es que ahorita busco Tower Defense Best Games. Seguro te sale el Planta vs Zombies, acá está el Blooms. Y hay muchos más. Kingdom Tomb Cruise. A ver, vamos a compararlo. El único Tower Defense que conocía era Plantas vs Zombies. Entonces, no sé ni cómo compararlo. ¿Este es Tower Defense? ¿Cómo? Es un roguelike, no sé qué. Son bien distintos, ¿no? O sea, es un género y todo, pero cada juego tiene sus formas de pasarlo. La cosa es defenderte nomás, ¿no? De hecho, el Clash Royale es un Tower Defense. Es considerado Tower Defense porque al final estás defendiendo tu torre, ¿no? Así que... Pero acá estaría si es que si lo fuera, pero no lo veo. ¿Dónde veo? Quiero ver los mejores jugadores. A ver, acá. Oh,
Jugadores globales, a ver. Ahí está. ¿Este es el mejor? Uf, este men ya tiene nivel máximo. ¿Cuántas horas le habrán metido a estos? Algún día me verán acá, gente. Guarden mis palabras. Mentira. Bueno, gente. GG's, ya veremos si continúo o no. También depende de ustedes. Así que vamos a ver el apoyo en los videos. Nos vemos. El sugar del día. Albert56. Mañana toca Left 4 Dead, ¿eh? Así que nada, si quieren ver, yo no tengo videos de este juego, pero tengo de Plantas vs Zombies. Por acá se los estoy poniendo, ya lo saben. Soy Sehu y se los dejo.